nuevo blog en Gran TV. Seguí comunicándote como mucha gente lo está haciendo al 3834-413065. Tenemos para vos entradas para la Berizzo y Sergio Galleguillo, que va a estar el día jueves. Gentileza de ticketweb.com, ahí también las puedes adquirir si querés. Y tenemos el sorteo, aparte de eso, tenemos regalos. Por ejemplo, las entradas para la fiesta electrónica en Soho Club. Tenemos la estadía con los traslados internos para las cataratas del Iguazú, gentileza de Aguas Grandes. Tenemos la merienda, gentileza de Vallejo Calzado. Y me estoy olvidando de la cena que detrás del Rancho Tradiciones Argentina, que también está ahí en la fiesta del Poncho. Así que todo esto tenemos de regalos para vos. La gente ya está aclarando y vale la pena. Hay gente, quiero ir a hacer el viajecito a las cataratas, quiero la cena, quiero la merienda, quiero así las entradas. Así que ustedes aclárenlo para que nosotros sepamos y vamos poniendo en cada uno de los concursos que tenemos las diferentes participantes que hay, ¿eh? Así que 3834-413065. Si quieres usar las redes sociales también puedes participar, no hay ningún tipo de problema. Así que ya sabes, bueno, el programa no para y seguimos acá sentados en nuestro living porque tenemos mucho más invitados. Tenemos a un gran cantante catamarqueño que no solamente nos representa acá en la provincia, nos representa en el país y también en el mundo, ¿eh? Porque ya trascendió las fronteras de Argentina y llegó a Estados Unidos, a Europa y a otros lugares que ya nos va a contar ahora en esta nota en exclusiva que le vamos a hacer a Emilio Morales. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, buenas tardes, un saludo grande a toda la gente de la audiencia y bueno, feliz de estar acá. ¿Cómo va la carrera musical, Emilio? La verdad, bien, te veo por todos lados, te veo subiendo que estás en este festival, en el otro, del norte a sur, no parás. La verdad que, bueno, uno trata de crecer todos los días, ¿no? Aprendí con el tiempo de que el éxito está en cada paso, ¿no? Cada paso diario, cada paso nuevo que uno tiene para cumplir el objetivo final, que para mí es ser Catamarca a través de mi voz, ser... el sonido del paisaje, el sonido de los personajes de Catamarca, las historias, que la gente se sienta representada y si Dios quiere, orgullosa de lo que uno hace en el camino como cantor, ¿no? Entonces, se van cumpliendo un montón de esos sueños, tratando de dejar una semillita de nuestra música en cada rincón donde ando, ¿no? Contanos, te sacamos que al aire nos mandaste un saludo desde Estados Unidos cuando fuiste a hacer esta presentación, que te habían invitado exclusivamente sí, y la verdad que estaba súper orgulloso realmente de representar a nuestro país y a Catamarca. Es muy, muy fuerte por ahí cuando uno se acuerda cuando empezó a cantar que lo único que quería era tocar la primera canción, ¿no? Y es muy loco. El año pasado fue un año tremendo que en junio hice una gira de un mes por California, justamente cuando hicimos ese saludo. En el Festival Argentino de Atlanta, de Los Ángeles, en el Festival de San Diego, Santa Ana. Estuvimos grabando en Santa Mónica, que es el lugar conocido en las películas, por lo menos para mí, donde está esa rueda grande y está la Ruta 66. Y bueno, grabamos ahí cuatro canciones que ya estrenamos hace dos semanas. Se llama Somos los de allá, la canción que se la escribí para mis amigos de allá, que viven hace muchos años y que tienen su grupo de folclore. Y bueno, es muy loco, ¿no? Pero bueno, es el objetivo. Como te digo, soñaba tocar la primera canción y el año pasado me encontraba en junio en Estados Unidos y en noviembre en Europa la canción para Diego, ¿no? Que me llevó a cumplir ese sueño de estar en Nápoles, en Roma, en varios lugares. ¿Cómo se siente estar lejos de tu provincia representándola y cantando para un público que no es el que estás habitualmente acostumbrado? Y un desafío. Como te digo, yo cada día es un logro nuevo, un objetivo nuevo. Primero la canción, bueno, nació desde el alma porque uno ama el deporte y Diego en su vida deportiva ha sido un ejemplo de lucha, de trabajo, de trascendencia, de constancia, desde la pobreza absoluta a la cima del mundo deportivo, ¿no? Su otra parte de la vida es de él. Y como decía, él no quería ser ejemplo de nada en ese sentido y terminó siendo un ejemplo, por lo menos para mí, en el sentido de que uno puede cumplir sus sueños, puede volar alto sin que nadie te diga no podés, ¿viste? Entonces ahí nació mi canción y eso me llevó a estar allá. Y cómo me sentía con el público de allá. Y en Nápoles era todo mucho más fácil, ¿no? Porque fanático es la Argentina italiana, como dicen ellos. Y yo me llevé una bufanda de Argentina, ¿viste? Y ¿la tuviste que regalar? Mirá, si le hubiera regalado, le regalaba el primer día que llegaba, ¿no? Me pedían sacarme foto con la bufanda esa. Es cuando salimos campeones de la Copa América. El anterior, mirá, somos ya bicampeones, ¿no? Y fue impresionante, la verdad, la recepción de la gente. Canté en las escuelas, canté
en conferencias de prensa en ciudades como Salerno, como Benevento, como Roma, estuve en el Vaticano, estuve en el Coliseo, en el Partenón, bueno, hasta estuve en el centro deportivo de la Roma, del equipo de fútbol, que estaba entregando Dybala, allá nosotros estábamos en la oficina con el director deportivo Bruno Conti, que es campeón del mundo también, por Italia. Y se la canté ahí a él, viste, sí. Él tenía una foto de Diego atrás porque era muy amigo de Diego Maradona, y después se la canté a su hijo, ¿no? A Diego Junior. O sea, te digo que fue muy, muy lindo. En Estados Unidos fue como más, digamos, no difícil, pero el idioma, la idiosincrasia, viste, como bailaban la chacarera como si fuera un reggaetón, viste, entonces, es como raro. Y también, bueno, obviamente... La próxima vas a tener que ir con bailarines para que enseñen a bailar. Estuve haciendo show con los chicos de Malevo, que viste que tienen su compañía ahí, que ganaron el, ¿cómo se llama? Go Talent. Y bueno, canté con dos chicos de ellos, hicimos show con bombo. Mientras yo cantaba, pasaban, hacían con boleador, a fuego, viste. Es son impresionante. Ahora están en China. Mi amigo Matías Rivas se llama. Están en China hace como un mes más o menos. Y me dice, che, venite, me dice, voy. Yo agarro la guitarra y voy, le digo, la próxima. Mandá el pasaje que ya estoy ahí. No hay drama. Porque bueno, hicimos un show muy lindo de folclore, de tango, de baile, de danza, de ¿cómo se dice? Fantasía con boleadora, ¿viste? Y está bueno, ¿no? Porque uno va aprendiendo otro tipo de show. No solamente agarrar la guitarra y cantar nada más, sino todo lo que significa un espectáculo y por ahí muy dinámico, de 20 minutos, de media hora. Claro. Son experiencias que uno va adquiriendo. Vos estás muy arraigado a Catamarca, obviamente tus raíces son de acaso re catamarqueño. Sí, totalmente. Mío, no podemos negar, nadie lo puede negar. Pero nunca se te dio o se te pasó por la cabeza instalarte en las grandes urbes como Buenos Aires o en algún otro... Ese fue el paso que me faltó hasta acá. Yo creo que tenés razón en ese sentido, en esa pregunta, porque creo que si hubiera estado en Córdoba, en Buenos Aires, quizá hubiera logrado otra trascendencia. No digo más fuerte, pero sí más clara, digamos, en el ámbito nacional, en los medios y todo eso. No me quejo, no me arrepiento para nada, porque acá armé mi familia, armé mi estructura de trabajo también con mis músicos, tenemos un estudio de grabación, tenemos una mini empresa de sonido también, y de esa manera nosotros producimos todo lo que hacemos. O sea, no me puedo quejar, sería muy ingrato con Dios, con la vida, con el camino de decir, che, qué mal, ¿no? Estoy contento. Hoy estuve con Roberto Ternán charlando, el autor de Amor Salvaje, de Déjame que me vaya, bueno, un montón de éxitos que son de él y que me los dio a mí por ahí exclusivamente en el primer tiempo, de mi carrera, y me pasó unas canciones nuevas, ¿viste? Y el tipo, o sea, él tiene más de 80 años. Se puso a grabar en el celular la canción nueva para mí, ¿me entendés? ¿Cómo no voy a estar agradecido a la vida por todas esas cosas? O sea, seguramente lo vamos a hacer, tenemos la planificación desde agosto hasta fin de año para hacer una promoción fuerte en Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, y de ahí hacer Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Tucumán, Santiago, Jujuy, Salta, Buenos Aires para todo el país. Pero bueno, a veces no estando allá, te queda lejos el cubrir esos recursos, ¿me entendés? Claro. Para viajar, para estar, para todas esas cosas. Pero lo vamos a hacer. Estuve hablando con Susana Buentempo de Cadena 3. Sí. Y también, bueno, vienen muchas cosas lindas, estoy con muchas pilas y lo que siempre le digo a los chamos, a mis músicos y a mi familia, que yo todos los días tengo la misma gana que el primer día. Que eso es difícil hoy en día. No es fácil, obviamente hay bajones, hay momentos duros, la pandemia, por ejemplo, que no sabes qué hacer, cómo seguir trabajando, o momentos que por ahí no pasan las cosas que quiero que pasen, pero todos los días me levanto con esa intención de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Estoy teniendo una profesora de canto, que también hace comedia musical, que, ¿viste? Seguir perfeccionando temas, hasta que estás consolidado como cantante, que te llaman a los festivales más importantes que hay acá en Catamarca, todo en la región, inclusive en el sur, hay festivales en el para sur mí, que te llaman para supuesto, que vayas a para mí es un desafío ser mejor todos los días, tratar de seguir entrenando, aprendiendo, progresando, evolucionando. Mirá, pero hay gente que eso no lo tiene presente, es decir, el seguir aprendiendo, el seguir decir listo, no es que hay gente que se llega hasta ahí y dice ya llegué al techo, yo hasta acá es lo máximo, es lo mío. Peor que, por lo menos yo con respeto lo digo, es lo peor que te puede pasar, creerte que ya está. La selección de Argentina, ¿qué hubiera pasado si en el 2014 y Messi le pasó y dijo no juego más? ¿Sí?
Y le di un ejemplo que, sí, a la juventud, a los chicos, a nosotros mismos. Che, loco, yo sigo. ¿Sabes qué? Me equivoqué, sigo. Y mira, que ganó el Mundial, que era lo único que le faltaba a Messi. Y siguió ahora con Copa América, la finalísima. Y todavía no dijo que se va, o sea, está ahí. Con el tobillo así, sigue. ¿Cómo lloraba cuando salió la canción? Sí, yo también me emociona mucho porque, como te decía yo con la canción de Maradona, soy mucho del deporte. Soy dirigente del club hindú de básquet. Y ahí se forman vidas. Yo me formé ahí, o sea, claro, parte de lo que soy como persona tiene que ver desde la contención de los... De los minutos que pasaba en la cancha, no la pasaba en la esquina, con una botella, con alguna otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, es muy bueno eso. Yo pienso así la vida, quizá otros pensarán de otra manera, pero siempre trato de pregonar eso. Yo trato de hacer una vida sana, no soy la mejor persona del mundo, tengo mis oscuridades seguramente, como todos. Pero trato de hacer bien las cosas porque todo vuelve, ¿no? Como decía Horacio Guaraní, tira buena que vuelve. Totalmente. Y yo le decía cuando llegaba Emilio con la guitarra que tiene acá. Se achicó. Che, es que no hay plata, como dijo el presidente. Que se no hay plata. Qué bárbaro eso, pero bueno. Y bueno, antes que nos vamos, obviamente nos vas a deleitar con un tema. Queremos escucharte cantar, la verdad que... Con mucho que gusto. Muy bien. ¿Cómo te fue en el poncho? Muy bien. Estuvimos el domingo. Después de Manero, después de los Changos Los Rieles, estuvimos antes, justo antes que Vitín Martosia. Sí. Y bueno, la verdad que era un desafío. Qué para juntada, mí. Te digo, ¿no? Vitín, Los Rieles. Todo. Y estábamos con mucha expectativa porque yo quise hacer un show nuevo con canciones propias. Al principio hice una chacarera que se llama Catamarqueño, que la compuse con Hugo Casas, que es productor. Que vive en Buenos Aires, un gran productor, fue de Abel Pinto, hasta de Sandro hizo disco él en Sony Music, y él compuso que sí, que no, bueno, esos temas, sí, todos esos temas son de él, y me dijo, che, tengo una letra para vos que se llama Catamarqueño, y te la quiero dar para que vos le pongas música. Entonces hicimos la primera composición juntos, ¿viste? Entonces, como un desafío para mí era arrancar el poncho con una chacarera que ni siquiera grabé todavía. O sea, nueva, inédita, sin estar grabada, obviamente está registrada y protegida en SADAIC, pero... y después hice la canción de Diego Maradona, que también es mía. Después hice un homenaje a Silvia Pacheco, para recordarla siempre a Silvia. Grande, y el cuarto tema, hicimos una canción que fue el último lanzamiento nuestro hasta acá, que se llama ¿Qué tal si te enamoras? Que es una versión de una canción mexicana, con un ritmo de chamamé, así bien bailable, ¿viste? Y después, bueno, ya seguí con los repertorios de mis discos anteriores. ¿Qué más querés? Vení, Noche Calurosa. Por lo que yo te quiero, lo hicimos ahí con medio con mucho cuarteto ahí, porque ya venía Damián, así que enganchamos ahí la fiesta con la gente y estuvo muy bueno. Ahí está. ¿Qué tal si te enamoras? Eso lo filmamos en Camino a Conquija, desde Concepción de Tucumán, a Conquija, se llama Cochuna ese lugar. Unos paisajes para esa zona. Impresionante. Son lugares hermosos que, bueno, uno siempre tiene el placer de disfrutarlos, ¿no? Qué grande. La verdad que has crecido muchísimo, Emilio. Es lo que veo, lo que puedo decir. No hay fin de semana que no estés mandando un flyer en qué lugares te estás presentando. Siempre. Y generalmente los fines de semana ya los tenés copados desde el jueves, a veces hasta el domingo. Y lo reciba de la mejor manera, ¿viste? Porque por ahí, yo digo, se cansará la gente de tantas cosas que le mando. Pero por ahí vos estás en Córdoba, justo toqué en Córdoba y va, me pasó. ¿Y estás? Me pasó. De última no está, bueno, no está, pero trato de invitar siempre a todos los amigos. Mira, de estar informado, de decir, listo, justo donde vamos a la peña, vamos acá a escucharlo a Emilio, estoy justo cerca, me llego. O sea, el otro día tocamos el viernes en Córdoba Capital y el sábado en Totoral. Y llenamos la peña fin de mes. Con un montón de eventos a la vuelta, viste, baile en todos lados, forja, todo, se llenó la peña. Y el otro día en Totoral también, con mucho frío, decimos el frío polar, ese en Córdoba. Yo no sabía cómo hacía la gente, entraba así en poncha, sacaba la ropa, la campera y empezaba a bailar y estuvo buenísimo. Qué lindo, Emilio. Bueno, te vamos a escuchar cantar en vivo acá en el programa. Ya tenemos a ver qué puede ser. Un pedacito de la chacarera, a ver. No hay nada que más me guste cuando estoy en una farra, de arrancar por lo más dulce cantándole a Catamarca. Yo
Yo nací bajo este cielo de siestas acaloradas, y cuando niño recuerdo me bautizaron con zambas. Dios quiso que te nombrara cada vez que me voy lejos, solito con mi guitarra y me dio voz para eso. Hasta el nombre me han cambiado, de andar cantando a mi pueblo, por mi origen y mi arraigo me llaman catamarqueño. Qué bueno, esa es la letra con la que abriste tu recital, sí, en el Poncho. Sí, re sí, linda, sí, la chacarera. Sí, 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 ya estamos imaginando un videoclip con esa chacarera, imagínate. Para mí va a ser una gran canción. Espero que te guste a vos. No, está muy buena, ¿no? Aparte de pegadilla, bueno, como la chacarera, por pero supuesto, la verdad, viste que siempre estamos recurriendo a chacareras que son de otros lados. Claro. Y ya era hora que tengamos la nuestra. Esta va a ser la chacarera catamarqueña nueva. Qué grande, ¿no? Felicitaciones. Y bueno, ahora para Emilio, te agradezco que te hayas llegado al programa, que nos vengas, siempre vos sabés que sos bienvenido y cuando tengas algo que comunicar, por de supuesto, hecho lo haces. Lo vamos a hacer. Está abierto nuestro WhatsApp, está abierta las puertas del canal para que vengas y acá nos dé las notas, nos dé las exclusivas como esto que estamos escuchando en estos momentos. Muchísimas gracias. Bueno, le invito a la gente a mis redes sociales, Emilio Morales Folclore, Facebook, Emilio-Morales-Folclore en Instagram. Tenemos el YouTube, tenemos el Spotify y tenemos el nuevo sello discográfico nuestro. Sí. O sea, creamos un sello discográfico propio. Se llama Emilio Morales. Se llama Vidala Digital. Vidala Music, el estudio se llama Vidala Digital, el estudio de grabación. Ahora, yo cantante nuevito, quiero grabar algo. Tenemos la producción porque tenemos el estudio de grabación para producir, tenemos los músicos, los instrumentos, hasta tenemos ahora un espacio para que venga la gente del interior y pueda parar ahí, como un mini departamentito ahí para que duerma, claro, con su cocinita, todo. Que a veces, viste, que en estas cuestiones de la gente del interior quiere grabar, en el interior obviamente no tienen los recursos necesarios para hacerlo, quieren venir a las grandes ciudades, aparte ya están pensando, tengo que pagar los alojamientos, tengo que pagar la comida, tengo que pagar todo. No, nosotros tenemos para ofrecerle todo y aparte, bueno, para aconsejarlo por ahí en la producción, dirigir las canciones nuevas y darle una mano, ¿no? Hice ya esto, no en un estudio de grabación, sino en vivo con los discos anteriores, cuando grabé en el Teatro Catamarca, junto con, bueno, un montón de... Pascual Gutiérrez, por ejemplo, vino a cantar conmigo ahí por primera vez acá en la ciudad y hoy tiene una gran carrera. Ricardo Sánchez... Bueno, es otro cantante, Pascual, que te manda toda la semana donde está presentándose. Bueno. Seguimos la línea, entonces, de trabajo. Te está imitando. Está bien, está bien. Tiene buena escuela. Está bien, es que eso es. Nosotros tenemos que crecer juntos, construir y Catamarca va a llegar a mostrarse bien en todo el mundo, ¿no? Y bueno, otra también tiene un chivo ahí nuevo, que bueno, estamos con esta ropa de Manos Argentinas. Si te estabas viendo. Esta marca Manos Argentinas, yo ahora tengo la exclusividad en Catamarca y La Rioja. Qué bueno. Así que muy pronto. O sea, el que quiera la ropa de Manos Argentinas te tiene que contactar con vos. Tenemos un negocio que se llama Edual, que está en el pasaje de la Roy 927, a la vuelta de la terminal, y muy probable que abramos un local. ¿Dónde está Hindú? A donde está Hindú, hay a dos casas de Hindú. Y ahí tenemos, posiblemente, si Dios quiere, en agosto abramos un local más cerca del centro, ¿no? De Rivadavia. Estamos ahí. Qué a dos lindo. Cuadros del centro. Sí, mismo. La conozco a la Manos marca, Argentina. Es muy linda. Es muy lindo. Yo te estaba, te juro que estaba preguntando de Manos lo veía Maradona. Y ahí. Bueno, ahí tenemos el Diego siempre. Y tenemos, bueno, los estampados de todo Manos Argentinas, ¿no? Qué lindo. Bueno, ahí está otro, si quieren ropa Manos Argentinas. Es tiempo de emprender, ¿no? Totalmente. Hoy hay que ser multifacético. Ya no te puedes quedar con una sola cosa porque no llegas. Bueno, nos vamos con esto, Emilio. Muchísimas gracias por Muchas llegar gracias al programa. A vos. Ahí estaba Emilio Morales con nosotros, gran cantante argentino, catamarqueño, obviamente. Si lo quieren tener en su festival, en el norte, en el sur, donde estamos saliendo con el programa, lo tienen que contactar a través de sus redes y los van a tener ahí cantando para todos ustedes. Ahora lo escuchamos y con esto nos vamos a la pausa. Gracias. Esta es la canción del Diego, La luna a tus pies. Ahí está el video en YouTube, lo pueden ver. La luna se posa a tus pies, buscando caricias. El sueño de un niño nacía en Fiorito, forjando un destino en una canchita lejana. Ilusión bien napolitana, un pueblo que sueña, que lucha y que espera su gran esperanza. Bellezas del juego que el niño nos daba. Dibuja en mi alma una dulce gambeta dejando su magia, y en la paternal lo esperaban sus noches de gloria temprana. Abrazo de barrio, tribuna y familia creando sus alas. Puedes creer en ti,
puedes soñar que nadie quite esas ganas de volar. Debes creer en ti, lo encontrarás, es tu destino y en el mundo brillarás. El arte del fútbol abriendo caminos tejió ese lazo que unió nuestros mundos, haciéndolo uno. Se puede cumplir ese sueño y viajar por el mundo entero, llevando el mensaje Rabona y Taquito, la magia del Diego. Vesubio en su pecho, remanso en su alma, sonrisa de pibe, Guayones Cuñizo, mirando hacia el alba. La imagen del gran San Gennaro, patrono del napolitano, que cuide sus pasos, abrace sus sueños, bendiga este pueblo. Puedes creer en mí, puedes soñar, que nadie quite esas ganas de volar. Debes creer en ti, lo encontrarás, es tu destino y en el mundo brillarás.